¿Qué entiendes tú por crecimiento sarcoplasmático? Estaba con trampa. Como crecimiento sarcoplasmático, pues una hipertrofia no real, no funcional. Yo me pongo el ejemplo yo. Raúl, ya está retirado de la competición y esos 15 o 20 kilos que has perdido, pues hipertrofia sarcoplásmica, derivada del agua, de los suplementos en exceso, de los anabólicos. Prácticamente esta es mi hipertrofia funcional. Pero concretamente, cuando hablamos de mejorar la hipertrofia, te lo digo porque en el último seminario que di hablé de hipertrofia sarcoplasmática y sarcomérica. Y bueno, dije que como tal no existe como lo que se entiende hoy en día, ¿sabes? De lo de meter agua, entre comillas, dentro del músculo, entonces se infla, etcétera, etcétera. Yo dije que en medicina lo que se estudia siempre como sarcomérico y sarcoplasmático es la donación o del núcleo o de la célula satélite entera, ¿vale? Donación de núcleo sería crecimiento sarcoplasmático, donación de la célula como tal, sarcomérica. Pero eso se le ha dado mucho la vuelta y se le ha hecho muchas cosas. Entonces, por eso quiero que me digas tú, en realidad, cuando hablamos de crecimiento sarcoplasmático, ya que tuve un problemilla, ¿sabes?, con ese tema, de que si existe, que si no existe, que si tal, que tú digas a ver qué es, luego yo diré lo que opino, pero primero quiero escucharte a ti a ver qué es. Vale. ¿Que existe? Hombre, pues claro que existe. Que se considere, no, eso no existe y yo no lo considero hipertrofia, por lo tanto no existe, ¿no? Totalmente respetable, pero como tú dices, la donación del núcleo existe, prácticamente. Entonces, si existe, para mí existe. Esto es como cuando, voy a poner un ejemplo, ¿no?, desviándome un poco, hiperplasia, ¿no? Entonces sabemos que en los humanos no está demostrada la hiperplasia, solo en algunos animales, sobre todo en aves, ¿no?, en las alas, ¿no? Pero cuando empiezas a rebuscar y te ves en algunos catedráticos de medicina, hacen hincapié en la hiperplasia, bueno, como este hombre, doctorado en medicina, pues porque de alguna forma él nombra a la hiperplasia, ¿no?, referente a la hipertrofia sarcomérica. Bien, mal, bueno, pues depende, quizás es un error, ¿vale? Una cosa, en el caso de hiperplasia en el hombre es verdad que no está demostrado, pero yo ahora te pregunto, ¿tú crees que no está demostrado? Porque en el caso de tumores se habla de hiperplasia. Es uno de los pocos, o el único tema que a lo largo de mi carrera yo he tenido mi respuesta, ¿no?, mi punto principal sobre esto, ¿no? Si te pones a pensar y por pura lógica, yo creo que no se pueda demostrar, o todavía no haya habido un estudio claro sobre... Pero yo creo que sí, yo creo que la duplicación celular existe. Prácticamente, yo creo que cuando nacemos, ¿no?, no soy médico, pero cuando nacemos y somos un bebé así de pequeñito, yo creo que lo que no crecemos solo es por la donación del núcleo, ¿no? O sea, no nos hipertrofiamos, no nos llenamos. Las células creo yo que se van duplicando. Entonces, la verdad que nunca he indagado muy bien dentro en este tema, ¿no? He respetado lo que la ciencia dice, ¿no? Pero yo creo que sí, que la hiperplasia se puede llevar a cabo. Lo que quizás la ciencia quiere decir es que la hiperplasia como tal, sin hacer nada, en reposo, no se puede llegar a cabo. Pero un tumor sí, por ejemplo. Efectivamente. O una vez sí, una vez en reposo sí. Entonces yo creo que hay que matizar si es en reposo o en movimiento. Por lo tanto, el culturista o el fitness lo que hace es pues, hipertrofia, ¿no? Entre la laceración, estrés metabólico, al final la hipertrofia real es una duplicación de la célula, ¿no? Célula satélite. Entonces yo creo que no está denominado bien lo que es la palabra hiperplasia en medicina. Particularmente yo creo que sí, que se puede llegar a la hiperplasia, pero claro, uno no lo quiere decir muy alto porque hoy en día no hay estudios evidentes de que en humanos... Pues fíjate, yo me voy a mojar más y yo voy a decir que sí existe, con dos cojones, aunque no haya estudios, pero te voy a decir por qué. Yo no me atrevo, pero te... Pues yo sí, a tomar por culo, y te digo el por qué, porque mira, no se puede demostrar por la metodología de estudio que hay que hacer, que es invasiva y tiene que ser durante distintos periodos de tiempo, etcétera. Entonces, hoy en día nadie hace un estudio de 30 años. Porque no es viable económicamente y menos para un resultado tan absurdo que nos da igual. Pero, por ejemplo, en el caso de los tumores, los médicos todos hablan de hiperplasia benigna, maligna, hiperplasia. O sea, hablan de ello como tal. Entonces existe hiperplasia, lo están reconociendo por un lado, aunque no hay estudios, pero lo están reconociendo. Y luego, por otro lado, se han hecho estudios de cortes transversales del hombro de un deportista y del no. Y siempre el del deportista, por ejemplo, tenía más número de células que no. Esto nos puede llevar a pensar que a lo mejor ese ha sido deportista porque al tener más número de células musculares se le daba mejor el deporte y se ha dedicado. Pero bueno, esto es rizar el rizo y yo creo que sí. Pero yo creo que la medicina se lía, o por lo menos cuando dicen que no hay hiperplasia, que hay gente bastante refutada que lo dice, que dice hiperplasia no existe. Yo creo que se refiere a hiperplasia primaria. Es decir, a ti te amputan un cuádriceps y se no vuelve a crecer en la puta vida. Eso es así. Pero una duplicidad de una célula como tal, una réplica de esa célula, yo creo que podríamos decir que hoy en día sí, excepto en el caso de los tumores, que es una réplica mutada o, bueno, llamémoslo X, como sea. Pero igual, la gente se empecina mucho en no se ha demostrado, no se ha demostrado. Yo creo que a ver, como decirte, hay cosas que no se han demostrado y siempre se han sabido, sí, que están ahí, ¿sabes? Tú a lo mejor no puedes demostrar que tu mujer te pone los cuernos, pero lo acabas sabiendo, ¿sabes? Entonces hay cosas que aunque no se puedan demostrar, ahí están. Entonces yo creo que sí, por eso, a ver, yo lo afirmo siempre dejando ese porcentaje de duda que yo me puedo equivocar, como yo y todo el mundo, pero haciendo un razonamiento lógico, ya que grandes expertos en oncología hablan de hiperplasia, yo creo que sí que podemos hablar de hiperplasia. Bueno, pero lo que te he cortado, perdona, lo de, joder, lo de... ¿Dónde íbamos? Sarcoplasmático. Sí, sí, que bueno, que ya te he dado mi opinión. Vale. Yo lo que creo que podríamos hablar de crecimiento sarcoplasmático es acumulación de glucógeno, el líquido que va con él y tal. Lo que pasa es que hay algunos, hay gente, o sea, crecimiento sarcoplasmático, antiguamente yo he visto por ahí libros y autores de gente que, bueno, que en realidad no sabes quiénes son, escriben libros, pero... Que hablan de que la célula muscular como tal no es que crezca el número de sarcómeros, sino que es que crecen todos los materiales que hay dentro, la grasa que hay dentro, los retículos, no, todo lo que hay dentro, o sea, todo lo que conlleva la célula. Y yo creo que eso es un poco... Los núcleos sí que crecen, porque la célula cuanto más grande hay que gestionarla con más núcleos, y sobre todo el glucógeno. Creo que es el mayor incremento de crecimiento sarcoplasmático, podríamos llamar, si lo queremos llamar así, que habría dentro de la célula, porque el glucógeno se puede llegar a duplicar en una persona entrenada y no. Entonces, bueno, también quería aclarar esto porque aunque hablamos a veces de crecimiento sarcoplasmático y tal, que detallemos que es como tal, ¿sabes? Y, por ejemplo, yo como tuve el otro día un jaleo, creo que sí que puede existir siempre que nos ciñamos, pues eso, es la acumulación de glucógeno... De hecho, yo creo, a ver si me das tú la razón, que muchos culturistas a nivel profesional, ya las últimas semanas de entrenamiento, yo al menos lo que hago, intento conseguir crecimiento muscular por almacenamiento mayor de glucógeno. Claro. Vacío, lleno, vacío, lleno, vacío, lleno. Prácticamente es uno de los puntos más importantes en la puesta a punto de un competidor, jugar con la hipertrofia sarcoplásmica para tener ese aspecto pleno encima del escenario. Yo sí que es verdad que a lo largo de mi carrera pues me he dado cuenta, hoy en día predico eso a nivel mundial, y es que incluso un culturista de competición puede estar encima del escenario comiendo una dieta variada, o sea, no tiene ni por qué dejar un lácteo, ni queso, ni yogur, ni tiene por qué dejar la fruta. Pienso que se puede reducir a un mínimo, pero yo simplemente predico con todos mis atletas que se suben al escenario con sus 3 porciones de verduras al día y sus 3 porciones de fruta. Claro, es que eso es imposible, es que la fruta engorda, es que... No, yo no estoy hablando de que te comas una sandía en una comida, ¿vale? Pero frutas pequeñas, peritas, kiwi, en todas las comidas, que sea variedad. Después te encuentras problemas de graves estreñimientos, gente que coge una infección en el estómago porque llevan prácticamente 3 semanas sin cagar, ¿sabes? Y bueno, yo defiendo eso. Entonces, yo hoy en día estoy totalmente en contra de la típica dieta de súper harta en proteína, hiperproteica, que eso es otra, la cantidad de proteína, y la típica dieta de avena y arroz. Sí, yo, a ver, ahí no tengo mucho que discutir. Yo es que por problemas personales en su día, yo hice dietas como las que hemos hecho todas, arroz y pollo, bueno, tuve ciertos problemas en su día, sobre todo de aversiones y de problemas de estómago, y bueno, una de dos, o decidía seguir por otra vía o tenía que dejarlo, el deporte ya está. Y empecé a comer lácteos, comer lomo, comer ciertas cosas, pero todo esto asociando un poco que yo siempre me he preguntado todo mucho, y decía, los lácteos tapan, ¿por qué? Y si alguien te dice porque sí, vale, no, dime el porqué, o sea, hombre, claro, nunca he encontrado nada. Por ejemplo, lo he escuchado también mucho con la lechuga, no, es que la lechuga retiene líquido. Yo me pongo a pensar y digo, la lechuga, digamos, a ver, tiene fibra, que arrastra agua, tiene potasio y no tiene calorías, ¿qué cojones le tiene la lechuga? Claro. ¿Sabes? Entonces, como nadie sabe decir el porqué, aparte el canónigo es una lechuga, lo miremos como lo miremos, o sea, no hay más historia. Entonces, hay ciertas cosas que siempre he escuchado, pero cuando haces el porqué, nunca he encontrado a nadie que me lo responda, nunca. Entonces dije, bueno, pues hay que probar y ya está, y empecé a probar. El lomo embuchado, por ejemplo, para mí es carne seca que tiene un 5% de grasa y casi un 40% de proteínas. Si te vas al pollo, tiene un 2% de grasa y un 20% de proteínas, prácticamente la misma proporción. La única diferencia es que tiene más sal. Un riñón que está bien, si tú lo acostumbras a meter sal, él se acostumbra a eliminar sal, no tiene problema ninguno. Pues ya está, pues. Y de ahí salieron la forma de hacer mis dietas, que es con comida normal, de lo más normal del mundo, con lácteos, con esto, con lo otro. Y luego hidratos de carbono, yo creo que estarás de acuerdo que cuando la carga glucémica es poca, me da igual si es azúcar, si es lactosa, si es de fruta. Sí, efectivamente. Si son 25 gramos de hidratos encima mezclados con proteínas y grasa, ¿qué cojones va eso? No hay carga glucémica. No hay... Yo pongo muchos ejemplos prácticos. Bueno, sobre el lomo embuchado no puedo decir nada porque, bueno, aquí no, me verán muchísimos clientes y competidores en los que yo les tengo puesto lomo embuchado. Es una excelente fuente proteica de calidad, o sea, y de hierro. Exactamente, curado de una forma totalmente totalmente natural, está claro. Claro. O sea, es como un jamón curado. Sí. Sí, la calidad de proteína es buena, es una proteína con todos los aminoácidos esenciales en el que incluso se ha curado, o sea, se ha llegado a tener esa degradación exacta para que sea muy digerible y se ha curado de forma natural. Yo todavía no conozco a nadie que le siente mal el jamón serrano. Es más, ¿vale? Mira, sí, sí, la calidad de la proteína sí, contiene los 9 aminoácidos esenciales y es una proteína de la misma calidad que cualquier otra proteína. Un ejemplo, el lomo de cerdo normal, el filete y el lomo embuchado, que es la misma procedencia, tú cuando lo haces a la plancha eso alcanza 150, 180, 200 y pico grados de temperatura, depende de lo que lo quieras hacer, y eso desnaturaliza mucho más la proteína que un secado al sol, muchísimo más. De ser sería mejor. Más natural. Sí, es verdad que yo no recomiendo una comida de lomo embuchado de más de 200 gramos. Yo la recomiendo en tentempiés durante el día, ¿vale? Como comida rápida. ¿Y por qué no? Por la cantidad de sodio, efectivamente, o en el caso de que sea de un lomo embuchado de mala calidad, que el cliente no se lo pueda permitir, que tenga, digamos, ahumados externos, ¿no? Lo que pueda ser perjudicial, ¿no? Entonces, si hablamos de un lomo de calidad, pues seguramente no. Pero nunca, de todas maneras, me gusta recomendar más de 75 o 80 gramos de lomo embuchado con una pequeña fuente de carbohidratos. Y si la persona pues está en la calle, está trabajando, para mí el lomo embuchado, por ejemplo, con picos del supermercado integrales, por ejemplo, 10, 15 picos integrales, tengo la cantidad de carbohidratos y proteína que tengo de una forma sencilla, rica y asemejante a una proteína, a una comida de pollo y arroz convencional. De todas formas, fíjate, también hay que pensar un poco que hablamos de cantidades de 200 gramos, que serían 80 gramos de proteína, serían 400 gramos de carne normal. Claro. Hoy en día yo creo que ya se está dejando mucho de comer esas cantidades de carne. No tiene tampoco mucho sentido. A mi gente, a mis atletas, a mis competidores, por ejemplo, les recomiendo no comer fibras en las comidas que estén antes del entrenamiento, ¿vale? Me diferente es que entrené por la noche, pero ni tampoco. ¿Por qué? Porque esa fibra se va acumulando en el intestino delgado y en el colon y van arrastrando agua. Y después es verdad que vas al entrenamiento y te pones a beber y no se te quita la sed y la barriga la tienes así, gracias a toda esa fibra que va flotando durante todo el día. Entonces, a poder ser, si el entrenamiento es a mitad del día o por la mañana, que las fibras, las lechugas, las verduras estén a raíz del post-entreno. Pero también tienes que pensar una cosa, que todos los nutrientes, todo hay interacción entre ellos, ¿vale? Por esto el hacer ayuno de una sola comida al día, yo por ejemplo no soy partidario, hay interacciones entre todos. La fibra arrastra el colesterol, el hierro, el calcio, impide la absorción de ciertos minerales. Si comes mucha fibra con todas las comidas, estás restando también absorción de otras cosas. Hay muchos tipos de fibra diferentes, ¿no? Sí, bueno, la soluble, sí, bueno, hay varios tipos de fibra, pero en general, hablando de fibra en general, un exceso es malo también. Demasiado de algo bueno es perjudicial. Un exceso de fibra puede ser un gran problema, porque te puede dejar prácticamente sin minerales. Hemos comentado así por a raíz de las comidas post-entreno, en 2 o 3 comidas, prácticamente. ¿Que no? Pues en la cena, prácticamente. Aquí hemos hablado así un poco por encima, he oído, creo, el ayuno. El ayuno intermitente está muy de moda, ayuno intermitente. Entonces, yo para hacer un ayuno intermitente prefiero quedarme con la dieta híbrida. La dieta no tiene ayuno intermitente, bueno, pero voy a terminar. Si nos basamos en uno de los últimos premios Nobel, ¿no? Que más han gustado a la sociedad, como es el descubrimiento de la autofagia, ¿vale? Cómo el cuerpo, después de un ayuno prolongado más de lo común, pues la misma célula se limpia, ¿no? Se come, digamos, su tejido, ¿no? Basura, y esto pues impide pues multitud de enfermedades, ¿no? Pero claro, una de las razones que van a la autofagia es el aumento de la AMPK, ¿vale? De la AMPK. Entonces, para tener un aumento de la AMPK no hace falta dejar de comer. Prácticamente inhibiendo los carbohidratos desde la cena hasta la 2ª o 3ª comida de por la mañana ya tienes una autofagia. ¿Vale? La autofagia no solo simplemente es por no comer, sino también por restringir carbohidratos. A mí esos ayunos intermitentes, 2 o 3 días, no digo que sean malos, ¿vale? Yo creo que puede venir bien cada cierto tiempo, pero la gente se obsesiona de que un ayuno intermitente drástico, o sea, demasiado agresivo, pues es mejor. Y yo veo gente que se pegan 48 horas a agua, y eso lo veo una verdadera locura. Una preguntilla que leí yo, bueno, sobre lo que leí. El tema del ayuno intermitente dice que afecta mucho a la lectina. Un ayuno intermitente largo, sí. Es que dice, el ayuno intermitente acelera el metabolismo porque activa la AMPK, tal, tal y tal, ¿vale? Vosotros lo habéis leído, que también afecta a la lectina. ¿Afecta positivamente o negativamente? Pero positivamente o negativamente has leído. Negativamente. No sé, es lo que he leído ya, la verdad. No, yo creo que esto es como un ejemplo, desviándome. Cafeína. Hay estudios que dicen que es mala y hay estudios que dicen que es buena. Pues como todo, el exceso de cafeína o no. La cafeína está demostrada en muchos estudios que beneficia a la diabetes tipo 2, porque aumenta el nivel de AMPK y esto hace las células menos resistentes y más... Pero por otra parte, también se dice que te puede crear una diabetes porque vuelve a la insulina, o a las células resistentes. Y tú dices, bueno, entonces ¿qué quedamos? ¿Vale? Es que un exceso de cafeína, si es de verdad que te puede dar un pico muy alto de insulina, de adrenalina, perdona, de catecolamina, de hormonas contrarreguladoras de la glucosa, pueden hacer sacar esa glucosa hepática de golpe del hígado, creando un pico de insulina muy alto, un pico de insulina lo bastante fuerte para crear una resistencia insulínica. Entonces, es que hay que matizar las cosas. Entonces, el ayuno intermitente yo creo que hay que matizar si tiene beneficios en la lectina o incluso si puede crear una resistencia a la lectina. Yo creo que depende del ayuno intermitente o depende del sistema de dieta que haya tenido. Entonces, mucho cuidado cuando leemos. Yo siempre pongo ejemplo que me salgo del tema. Vitamina C, medio gramo después de entrenar. Pero después ya, yo puse un poco de moda en los seminarios que, bueno, una de las formas de impedir la adaptación al cuerpo, sobre todo en la hipertrofia muscular, es no meter antioxidantes directos justamente antes del entrenamiento o después del entrenamiento. Es como ir a la playa a querer ponerte moreno vestido. ¿Pero por qué lo meten? Pero porque, Rafa, porque van a internet y leen en Google. Y cuando leen el artículo son tan torpes que no están leyendo sobre culturismo. Leen sobre, son nadadores, maratonianos, corredores de fondo. Entonces sí, ahí les importa la hipertrofia. Un pepino, por lo tanto, meter un antioxidante, vitamina C, antes y después, le puede traer un beneficio para que no tenga una oxidación extrema. Pero... buscan rendimiento deportivo de marca, no rendimiento deportivo de destrucción muscular. Entonces es distinto el enfoque. Si tú quieres destrucción muscular es una cosa, si quieres mejorar una marca es ya otra. Hay que matizar cuando leemos a qué deporte se refiere. No se debe de entrenar más de una hora, porque la eficiencia hormonal natural afecta mayormente al catabolismo, pero ¿estamos hablando de un atleta que consuma sustancias o no consuma sustancias? Porque si estoy utilizando 750 miligramos de testosterona a la semana, a mí qué carajo me importa que mi sistema hormonal de testosterona baje a la hora. Cuando he visto atletas con mis propios ojos en el Powerhouse de Nueva York entrenar 3 horas 45. Estando en los primeros puestos de un Mister Olimpia, o sea, vamos a matizar las cosas. ¿Y ahora cómo entrenas esas 3 horas de entrenamiento sin glucógeno? ¿Sin glucógeno? Sí. Pero es que, ¿cómo vas a entrenar sin glucógeno? Pero es que tú debes de tener, para tú depletar tu cuerpo enormemente de todo el glucógeno muscular, Rafa, tú tienes que estar días y días y días y días, aunque entre en cetosis o los sistemas que queramos añadir, pero para tú depletar todo el glucógeno de tu cuerpo, es difícil, no se pasa en 2 días, ¿eh? Entonces, incluso eso no debe de pasar. Además, escucha una cosa, que tú cuando entrenas pesas, glucógeno usas muy poquito porque casi todo es el sistema del ATP y de los fosfatos. O sea, lo que es el glucógeno como tal, utilizas poquito. A no ser... Claro, a no ser que los descansos sean tan cortos para que no dejes recuperar a la ATP y prácticamente por la vía del ácido láctico te tomas todo el glucógeno muscular interno. No, Dorian es ATP, descansos muy largos, hasta 3 minutos, donde el ATP está totalmente repuesto y prácticamente es lo que utiliza. Ahí no utiliza de glucógeno prácticamente nada. ¿A ti no te ha pasado nunca en una dieta muy baja en hidratos que entrenas y ni congestiona ni nada que dices, joder, por más series que hago sigo igual? Pero puedes seguir haciendo series, 3 horas si quieres. De hecho, roturas vas a seguir causando, pero ya no hay el ácido láctico, el glucógeno se descompone en ácido láctico como residuo, eso hace que vaya la sangre al músculo para depurarlo tal, y lo que tú notas como congestión. Tú puedes entrenar sin congestión y 3 horas si quieres. Otro ejemplo que me puso a mí Milos, congestión en la espalda, digo, yo no sé lo que es una congestión en los dorsales o en la espalda en mi vida. Prácticamente era mi músculo bueno, ¿no? Entonces, a mí sí me puedes preguntar si congestión es sinónimo de crecimiento muscular. No, es sinónimo para mí de una sensación, no de crecimiento real.